fiesta, hijo de puta de noche, weón. Gracias por convencerme. Uy, se ve una chimba ese coliseo. Papi, y ustedes lo ven ahí pequeñito, pero esa mierda es grande, porque claro, ellos lo ven ahí y piensan que es chiquito, ¿eh? Sí. Pero es un hijo de puta estructura gigante. Bajemos, ¿no? Sí. Bajemos para que lo vean más cerca, más cerquita. Parece que locura estar aquí, weón. Yo me tomé una foto ayer aquí. Qué chimba que le pongan esas luces para que la gente que venga. Es que es la estructura más. Es la estructura más famosa que tiene Roma, weón, en realidad. La estructura más famosa que tiene Roma. Ahorita que estemos, es que uno tiene que acercarse para darse cuenta de lo grande que es por la magnitud de las. Cuidado, te caes aquí, mi vida. Estas bajaditas son heavies. Es que yo no me había fijado que tenían esculturas ahí. Mi amor, yo creo que esas son imágenes. ¿Sí? Sí, yo creo que no son esculturas, creo que son imágenes. Ah, sí, son fotos. Pero parecen. Sí, parecen. Por acá. Vamos a caminar hasta ese... Para cagarse encima. Sí, vamos a caminar hasta ese semáforo allá, para que pidamos el carro allá. Qué hijo de puta, bebé, se ve tan chimba de noche. Uf. La típica toma así de tía, weón, que hay que sacarla obligado. El Coliseo Romano, parce. Uf. Qué loco. A ver, amor, en el tour, ¿qué cosas aprendiste que le digas a la gente sobre el Coliseo Romano? Pero lo interesante, no lo que contabas, hijo de puta. Yo les contaría si no tuviera tanto cuerpo frío. Ok, el Coliseo Romano cerró, eso está interesante. Cerró en el siglo V, porque cuando en Roma empezó todo el auge del cristianismo, ya no pegaba con la moral romana. Entonces estuvo abandonado. Y en el siglo VI, cuando la ciudad era gobernada por el Papa, y los patricios, es decir, la gente con mucho dinero, utilizaron el Coliseo como una cantera, como un lugar del que extraían materiales. O sea, literalmente lo desvalijaron. Entonces, la condición en la que está el Coliseo en este momento es, primero, por un terremoto que hizo que la estructura de afuera quedara afectada. Y segundo, pues porque sacaron los materiales. Por eso se ve partidos, ¿ustedes han visto? Se ven partidos sí. Por un terremoto. Enfócalo. Uy, mi amor, desde acá se ve absurdo. Qué no, hijo de... Es demasiado bello. Qué hijo de puta. No, en persona es... Sí, en persona es una cosa muy bestial, muchachos. No, es que yo lo veo en la cámara y... Grande, huevón. O sea, imagínense que esta estructura tan grande, gonor. Sí, es que en la cámara no se ve igual. Se haya hecho literalmente para hacer un espectáculo donde la gente se mataba. Sí. O sea, pero póngase a pensar el hecho uno venir a hacer fila ahí para ver a dos personas darse con espadas, weón, hasta morir. Bueno, les seguiré contando cosas. Qué locura, parce. El Coliseo Romano tardó, o sea, su construcción tardó únicamente 9 años, cosa que es demasiado rápida. Primero, por la época en la que lo hicieron, y segundo, por lo bien hecho que está. Segundo, como en Roma... Las medidas perfectas, ¿no? Sí. En Roma hubo el primer acueducto del mundo. Entonces, ellos literalmente lograron llenar de agua el Coliseo. Porque antes de que hubiesen batallas de gladiadores, en el Coliseo habían batallas navales. Entonces, literalmente, abrían los acueductos, entraba el agua y eso quedaba listo para que hubiese barquitos y hubiesen peleas. Qué locura, weón. Muéstrales algo. Hay una cosa curiosa sobre la construcción del Coliseo. Si se dan cuenta, esto está construido en forma de arco. Antiguamente las construcciones se basaban en una plataforma plana con columnas que sostenían. La forma arqueada de la arquitectura del Coliseo permite la distribución de las cargas en los muros, de modo que pueden tener techos mucho más largos sin tener una estructura abajo que los sostenga, o sea, en la mitad. Entonces, su arquitectura en forma de arco destaca muchísimo. Habían dos puertas en el Coliseo Romano, que eran la puerta de la vida y la puerta de la muerte. En una entraban los gladiadores,
o los condenados a muerte, y en la otra pues salían quienes ya culminaban. Uf. Hay un dato súper escalofriante sobre eso, y es que mucha gente podría decir corona el que se haga el muerto, pues para salir si es un prisionero de guerra. Pero resulta que había una persona que se disfrazaba de Queronte. Queronte es, según la mitología, el balsero del inframundo, el que guía a los muertos. La persona se disfrazaba de Queronte y sacaba el cuerpo de los muertos, pero primero les atravesaba una vara y luego los pinchaba con un gancho y los arrastraba. O sea que era mejor morir en la arena que salir fingiendo pues que estabas muerto. Qué chimba, weón. Habían tres formas de muerte para los condenados a muerte. Una era devorado por las bestias, la otra era la crucifixión y la otra no me acuerdo. La otra era en la hoguera. Y la otra era la hoguera, horrible. Dicen los expertos que es mentira que en el Coliseo Romano mataron a cristianos que estaban siendo perseguidos. Dicen que sí murieron cristianos, pero no por el hecho de ser cristianos. Hay una cruz adentro que está como en memoria de los mártires cristianos, pero hay autores que afirman que esa cruz que está ahí realmente es meramente política, porque realmente mártires cristianos no hubo dentro del Coliseo. O sea, no murieron por el hecho de ser cristianos, sino de pronto porque se les acusase de otros delitos como tal, pero no era una persecución. ¿Ustedes saben cuánta gente tenía? O sea, ¿cuántos muertos allá adentro, pa? Demasiados. ¿Cuánta gente no murió ahí, cucho? ¿Cuántas tristezas o cuántas felicidades? Porque el que mata sale feliz por matar, porque sí, está vivo él. Sí. Qué loco, weón. O sea, eso tiene que tener un montón de almas adentro dando vueltas todavía. Ahí pasa un montón de cosas, papi. Esto tiene más historia que 10. Esto es de lo... O sea, esto tiene que ser una de las estructuras más viejas de todos los tiempos también, ahorita que esté en este estado. Qué locura, weón, este Coliseo, perro. La real. Todo lo que ha pasado, tantas historias, weón. Y que eso esté todavía ahí, tan conservado, porque eso está conservado hasta la chimba. Qué locura, bebé. La verdad, muchachos, eso no, pues, que es una locura total. Ahí pelan los gladiadores versus los leones, sí. Sí. Sí, gladiadores versus leones. ¿Saben que los romanos eran tan creativos que literalmente ambientaban según lo que estuviese pasando? Por ejemplo, cuando había una pelea con algún animal que era de la sabana, ambientaban todo como si fuera de la sabana. Si era un animal de selva, ambientaban las cosas como si fuera de selva. Ponían plantas típicas, o sea, había un performance. Y hay otra cosa curiosa. En la última parte donde se tenía peor vista, se sentaban las mujeres. Pero no porque dijeran es que las mujeres valen menos o es que las mujeres son una mierda, no. Sino para evitar tentaciones, porque evidentemente en esos lugares donde había alcohol y donde había muchas fiestas, había más susceptibilidad de ser infiel y de cometer ese tipo de delitos que tenían que ver con el adulterio. Entonces, para evitar tentaciones, sentaban a las mujeres en el extremo súper loco, pero realmente era para eso. Y a las mujeres, evidentemente, de la plebe, porque las mujeres de los patricios sí se sentaban abajo, la mujer del emperador se sentaba abajo. Entonces, dato perturbador. Un dato perturbador. Vean que otro dato curioso, que no me acuerdo el nombre, pero hubo un emperador que fue gladiador y el pueblo lo odiaba porque... Sorry. No, don't worry. It's okay. Bueno, hubo un emperador que era gladiador, era hijo de Marco Aurelio. Marco Aurelio era un emperador súper querido por el pueblo porque tuvo una excelente administración y el tipo lideró de manera muy inteligente todas las batallas que tuvieron a nivel internacional. Pero su hijo era una porquería. El tipo era súper egocéntrico. El man hasta quiso nombrar los meses del año en su honor. Tenía estatuas por todas partes. O sea, el tipo realmente era un egocéntrico, ególatra re loco. Entonces el man era gladiador y peleaba con gladiadores sin escudos y sin armas. O sea, literalmente en condiciones súper desproporcionadas. Tampoco es que el man fuera un gran guerrero. Y el pueblo romano decía que el tipo era bruto para el manejo de para el manejo militar. Entonces hasta el tipo lo quisieron borrar de la historia y años después fue que lo volvieron a poner en los nombres. Ustedes han escuchado Constantinopla, que pues es digamos el centro de muchas cosas importantes a nivel geográfico. Ok, Constantinopla se nombró Constantinopla por Constantino. Constantino fue un emperador romano que de hecho fue el que volvió al imperio, al cristianismo. Pero dicen que fue un movimiento más político que de cualquier...
Yo amo la historia, a mí me encanta. Yo amo ver eso. Yo soy muy ñoña para eso. Qué chimba como se ve eso, weón, a lo bien. Parce, qué locura, weón, a lo bien. Uf, vamos a cruzar para verlo más cerquita. ¿Qué se siente cumplir un sueño? O sea, ¿qué sientes tú? ¿Qué siento yo al cumplir? Bueno, para los que no saben, esto para mí siempre es un sueño real. O sea, yo a ti te pregunté, cuando... Uy, mi amor, qué impresionante de cerca. Parce, sí. No. Vamos a hacer aquí una cerca. ¿Este aquí? Uy, justo tenemos el bombillo ahí. Mi amor, esto es muy emocionante, espera. ¡Huepa! Voy a hacer un video. Justo tenemos aquí la luz, weón. ¡Qué hermosura, parce! La verdad, qué duro esto, weón. ¡Qué duro, parce! Eso, obviamente, papi, en persona es otra league. Son personas de otra vuelta totalmente diferente, pana. Es que se ve como, no sé, o me la veo, lo veo como chiquito. No, mi amor, chiquito. O sea, de en la cámara. Mira, en la cámara se ve como pequeño, ¿no? Uy, mi amor, esto en persona, juepudo. O sea, creo que es una experiencia que... Uy, mi amor, ¿me dejas apreciarlo un momento? Sí, aprécialo. Fucking Coliseo Romano. Me dieron hasta ganitas de llorar cuando lo vi así. Es que cuando yo vivo momentos muy increíbles me da sentimiento. Sí, pero porque de noche se ve muy hijo de puta, ¿no? Y aparte está solo. El hecho de que esté solo también es como que sientes que tienes una cosa increíble de este mundo que marcó historia para ti solo. Qué locura estar por aquí, huevón. ¿Quién iba a pensar, perro, que yo jugando Minecraft con a terminar por aquí en Roma, huevón, viendo un Coliseo Romano? Parce, yo que jugaba tanto Minecraft, uno no sabe, weón, ni saben por qué es todo esto y por qué me ha pasado todo esto a mí. Porque yo empecé por un hobby, weón, yo empecé por amor, la real. Yo empecé porque quería hacerlo, no empecé por dinero, weón. Y cuando uno hace las cosas con amor, perro, ve hasta donde llega uno, pana. Locura, parce, qué locura. Uf, ¿hasta dónde podemos llegar? Te quejé a mi novia solita. Uf, qué locura, amor, ¿no? Normalmente metían 70.000 personas aquí, pero hay portales que dicen que tiene espacio hasta para 100.000. ¿Tú sabes lo que son 70.000 personas aquí? Qué hijo de puta mucha estadio. Mucha... Es el propio estadio. Es solo cada país, bueno, cada ciudad. Mira por acá, mi amor. Ay, vean eso. Es por dentro, pero no se ve muy bien. No se ve nada por dentro desde aquí. Pero, parce, es el fucking Coliseo Romano, muchachos. ¿Qué te puedo decir? Aquí, por ejemplo, Roma tiene el Coliseo Romano. ¿Dónde está la Torre de Pisa? En Pisa. En Pisa está la Torre de Pisa. En París está la Torre Eiffel. Cada ciudad tiene su monumento. Su monumento que lo representa. Qué locura, mi amor. De verdad. Yo no dejo de enfocar eso, huevón. Qué puta locura. Es hasta raro, ¿no? Cada gladiador tenía una categoría y todos los gladiadores no tenían derecho a la misma indumentaria a la hora de pelear. Habían unos que solo se podían defender con lanza, otros que tenían derecho a espada. Es que esos maricos tenían lo que tenían a ir aquí, fue puto show, ¿no? Sí, otros derecho a escudos que cubrieran la totalidad de su cuerpo y otros solo tenían derecho a un escudito pequeño. Había otros que ni siquiera tenían derecho a cubrirse, pero sí a defenderse. Entonces era como, o sea, podían atacar, pero no cubrirse. Papi, que fue para show. Sí. Donde haga un coliseo, weón, que tenga eso, papi. Esos maricos rompen con las entradas. Pero si te pones a pensar, nosotros pagamos para ver a otros seres humanos agrediéndose a día de hoy. Claro. Es como la UFC, el boxeo. Pero no matan. Y dicen, pero ¿y cuánta gente no ha muerto en una pelea de boxeo? No, bebé, pero obviamente la no es el común denominador y la gente no va allí a morir, pero... Pero muy poquita gente ha muerto. Pero mueren. ¿Y cuánta gente ha muerto en fútbol? Pues no sé, pero estoy segura de que no tanto como en boxeo. Sí. O en alguna... Ah, un montón.